Cada día que pasa nos damos cuenta del nivel de gravedad, el nivel de ingobernabilidad, el nivel, digamos, incluso hasta de vergüenza que deberíamos sentir de lo que ocurre a lo interno de la Cámara de Cuentas en la República Dominicana. Sus miembros, hemos visto durante estas últimas semanas, pues han pasado de cuestiones que se manejaban dentro de la institución y que la manejaba la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados, pues ya a expresarlo de manera pública. Y como decía Edith, qué bueno que salió públicamente porque no estamos dando cuenta el nivel de gravedad de los hechos y que además que las esperanzas que como sociedad teníamos colocadas en los miembros de la Cámara de Cuentas, pues básicamente fueron una ilusión. Y lo que en el día de hoy podemos decir es que como sociedad nos sentimos decepcionados, decepcionados de todos, de todos. Ustedes también en pantalla la composición actual de los miembros de la Cámara de Cuentas, que la semana pasada su presidente pues dio unas declaraciones en el programa El Día y que aquí lo hemos reproducido en cuanto a que él dice: yo me siento un preso de confianza, yo he firmado documentos que a veces son contrarios a la ley, pero como es el pleno yo tengo que hacerlo, yo no tengo potestad para hacer tal cosa, yo estoy amarrado en sentido. Básicamente admitió que hay una ingobernabilidad y que cada quien tiene su parcela aparte a lo interno de la Cámara de Cuentas. Las declaraciones del presidente Janel Ramírez pues ha motivado, y aunque ellas no lo han hecho de manera pública a través de los medios de comunicación, pues sí han enviado comunicaciones, valga la redundancia, a la Cámara de Diputados y el Senado de la República en referencia a las declaraciones del presidente. Yo quiero compartir en este momento con ustedes, me voy a permitir leer parte de esa documentación a la cual hemos tenido acceso precisamente y que retrata, voy a tratar de ser lo más resumida posible en cuanto al contenido de documento. Empezamos desde la primera página de esa documentación, de un resumen que han presentado las tres juezas, que ustedes saben que hay una situación donde hay dos bandos, el bando de las mujeres y el bando de los hombres, porque así quiero yo decirlo a lo interno de la Cámara, porque las tres mujeres tienen una posición y los dos hombres tienen una posición, pareciera una pugna de poder. Pero en cuanto a ese sentido, quiero presentarles estas consideraciones que plantean las miembros de la Cámara de Cuentas. Es un documento de 14 páginas, vamos a tratar de leer lo más que podamos aquí para un poco resumirles y que ustedes vean lo que está ocurriendo, pero me voy de manera directa. Dice: por la imprudencia e ecuanimidad, que por la prudencia y ecuanimidad que debe existir al ocupar un cargo como el de miembro de la Cámara de Cuentas, las suscritas no hemos realizado declaraciones a medios de comunicación, aunque cuando se nos ha atribuido ser partícipes de un proceso particular que tiene abierto el presidente de este órgano, lo que negamos categóricamente. Sin embargo, en atención a las inusuales, penosas, desafortunadas, infundadas, carentes de verdad y lamentables declaraciones vertidas en un programa de televisión por el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez Sánchez, las miembros Elsa María Castaño, Tomasina Tolentino y Elsa Peña Peña se ven en la necesidad de negar totalmente todas las informaciones ofrecidas por el señor Ramírez Sánchez y aclarar a los honorables Senado de la República, a la Cámara de Diputados, los siguientes tópicos. Ellas hablan de varios factores. Primero, estadísticas. Datos institucionales ofrecidos estiman que 44 informes por año son firmados. Sin embargo, estos no incluyen los que quedan listos para conocimiento y decisión de pleno, ni los que están en proceso de elaboración. Es una intención de descalificar el trabajo realizado. Recuerden que Janel Ramírez decía que la Cámara de Cuentas no produce más de 10 u 12 auditorías al año. Y las miembros están diciendo que hay 44 informes por año. El tema técnico, las auditorías realizadas han seguido las siguientes documentos técnicos aprobados basados en las normas internacionales de contabilidad y auditoría.
La dificultad en este punto ha sido la incapacidad del presidente de respetar el debido proceso. Estas tres miembros han sido las que han solicitado en reiteradas ocasiones la evaluación de todo el personal a través de una empresa reclutadora. Estoy leyendo el resumen del contenido del documento de 14 páginas que luego intentaremos ver un poco más a fondo. Si no, mañana pues seguimos teniendo en el programa. Informe al Congreso. Ustedes recuerdan que Hanel hizo un informe disidente respecto a la evaluación de del Estado Dominicano en cuanto a el presupuesto. Dice, sus declaraciones constituyen un desconocimiento total de la normativa. Para un proceso ordinario se estiman 10 días para la recepción de réplicas. Para un proceso excepcional como es el informe al Congreso y de conformidad con la ley 107.13 en su artículo 20, cada procedimiento administrativo establece un plazo razonable para su tramitación, que podrá ser prorrogado o reducido en función de su complejidad. El informe entregado al Congreso contiene todas las réplicas de los entes participantes del proceso. Sin embargo, es preciso acotar que de forma inconsulta y unilateral, el presidente instruyó al director de análisis presupuestario incluir su voto disidente y el del miembro Mariano Fernández. Sobre la evaluación del patrimonio del Estado, por primera vez, el informe al Congreso contiene una evaluación sobre el mismo. Obviamente, que si el presidente no participó de las sesiones de trabajo, ni leyó el informe o votó disidente, no podía conocer esa información. Ilegalidad, es el otro punto que ellas hablan. Si el presidente ha tomado decisiones o firmado documentos ilegales, lo ha realizado en el marco de las facultades otorgadas por el artículo 20 de la ley, como máxima autoridad ejecutiva. Al margen del conocimiento nuestro, pues estos miembros han actuado cónsonas con la Constitución, leyes, normas y apegados a los más altos valores éticos y morales que nos caracterizan. Contratación de personal. Todas las designaciones que se han sometido al el presidente y las desvinculaciones, excepto dos, dejadas sin efectos porque no cumplían con los procedimientos para reclutamiento y selección, han sido aprobados. A la fecha, se han contratado 168 personas y desvinculado 96. Además, se le informó de la disponibilidad presupuestaria y 133 plazas disponibles. Por último, ellas dicen que lo del pleno ilegal no fue realizado un pleno ilegal, sino que contrario al procedimiento interno del pleno, el presidente quiso cerrar la sesión sin conocer los puntos en la agenda que habían sido aprobados a unanimidad. Simplemente se culminó una sesión en proceso. En tal sentido, se procedió de conformidad con la normativa. Es lo que dicen las magistra o las miembros Elsa Castaño, Tomasina Tolentino y Elsa Pérez, Elsa Peña de la Cámara de Cuentas. Reitero, es un documento de 14 páginas que han remitido al Senado y la Cámara de Diputados, y en las primeras dos páginas es un resumen de lo que contiene esa documentación de 14 páginas. Mañana seguiremos desarrollándolo en el programa para que ustedes vean todo lo que ahí lo que se dice, y aparte el nivel de vergüenza que deberíamos sentir como sociedad de lo que está ocurriendo al interno de esa institución tan importante y que es fundamental en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Con esto nos despedimos en el día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana será una próxima entrega a las 11 de la mañana en este su programa La Cosa Como Es.